Bueno, Roberto, tu llegada a Vendralejo, ¿cómo la definís? Bueno, muy feliz de estar de vuelta en la que considero un poco mi casa y nada, con muchas ganas de aportar el máximo posible. Entras por la autovía, vuelves a la que era tu casa hace muy poco tiempo. Tu primera sensación, ¿qué pensaste? Fue como que no había pasado el tiempo, ¿no? O sea, que al final me marché el año pasado en junio y como que he estado una semana de vacaciones y que he vuelto aquí a Vendralejo, lo que te decía antes. Muy contento y con ganas de sacar esto adelante. Entras en el vestuario el primer día, te encuentras con la marcha de Willy. ¿Qué le dices? Bueno, fue un poco. Me generó un poco de impresión porque al final yo no sabía. Desconocía de la marcha de Willy, pero bueno, le di un abrazo, le deseé mucha suerte y nada, me dio un poco de pena porque al final el año pasado hice muy, muy buena relación con él, pero bueno, estoy seguro de que como es él y lo competitivo que es y lo buen jugador que es, le va a ir muy bien. Entras en el vestuario con Alegría, con Bastos, con Granero, bueno, con todos los que habías compartido vestuario. ¿Quién es el primero que hace la broma? Bueno, un poco todos, ¿no? Al final, como tú bien has dicho, tengo muy buena relación con la gente con la que coincidí el año pasado. Luego también conocía de la Leti a Chris, a Pinchi y bueno, los demás compañeros que no conocía me han abierto las puertas del vestuario y han sido muy, muy agradables, muy majos y la verdad es que estoy muy, muy contento con el recibimiento que me han hecho. Primer partido y titular, ¿qué piensas? Bueno, al final, normalmente cuanto menos lo pienses, mejor. Al final, yo venía aquí con la idea del día a día, más que nada con la mentalidad del año pasado, de intentar aportar desde el día a día y luego ya si el fin de el míster me ha dado la oportunidad, pues hacer lo mismo. Me hizo mucha ilusión y muy contento de contar para el míster, para la primera semana que estaba aquí, bueno, lo que te he dicho, con muchas ganas y muy ilusionado. Cuando decides cambiar de Albacete a Vendralejo, ¿qué te dicen tus padres? Bueno, mis padres siempre están ahí para apoyarme, para ayudarme y la verdad es que ellos siempre, siempre me apoyan y todas las decisiones que tome están ahí para empujarme y apoyarme. ¿Dónde estaría el punto fuerte de la evolución de Olave de su primer año en segunda al del segundo año en segunda? Bueno, es continua, yo entreno, trabajo día a día para evolucionar en todos los aspectos, en tácticos, técnicos, mentales, físicos, y bueno, no sé ahora mismo concretarte nada en especial. Es mi mentalidad, es la razón por la que juego al fútbol para día a día poder ser mejor. En estos 2 años de fútbol más profesional, aunque tú venías de un Atlético de Madrid más que profesional, ¿cuál ha sido el jugador del que has cogido bastantes cosas? Muchos. Al final he tenido la suerte de estar un rato con compañeros de talla mundial. La experiencia esa fue inolvidable, me sirvió de muchísimo aprendizaje. Viví desde cerca lo que es un día a día increíble de competidores natos, compañeros Saúl, Coque, Godín, Jiménez, gente que compite, gente que no le teme a la competición y bueno, y luego el año pasado estoy muy agradecido a la Extremadura porque me dio la oportunidad de poder tener una continuidad en el fútbol profesional y pues, toparme con compañeros como Gio, como Ale, que aunque sea joven, pues se pueden aprender muchas cosas y eso, al final de cada uno de los compañeros que he tenido, he aprendido yo creo que bastante y bueno, este también mis ganas, ¿no? De poder aprender de la gente que me rodea. Las comparaciones son odiosas habitualmente, pero ¿tiene Manuel cosas de Simeone? Él siempre ha dicho que ha sido un poco su referente. Sí, puede ser por la forma en la que vive el entrenamiento, en la que vive el día a día y luego la competición sobre todo sabe transmitir perfectamente
lo que él siente y lo que él quiere con el fútbol y bueno, sí que se pueden asimilar un poco. Cuando has vuelto al Mendralejo, ¿algún sitio especial que hayas vuelto? ¿Te has encontrado con gente? ¿Te ha tocado eso un poco la sensibilidad? Sí, al final siempre, siempre es especial volver a encontrarse con gente con la que has estado a gusto, ¿no? Hablo de jugadores, pero también con el cuerpo técnico, con Frank, con los fisios, con la gente donde solías ir a comer. Está bien, estoy muy contento. ¿Esto es más difícil que el año pasado? Esto es otra cosa. Como he dicho antes, yo creo que las comparaciones son odiosas, yo creo que no tenemos que comparar, yo creo que tenemos que vivir en el día a día. Este año estamos en la situación en la que estamos y vamos a pelear, como siempre creo que lo ha hecho este club y los compañeros, para poder sacar adelante la temporada. La última, vuelves el domingo al Francisco de la Era. ¿Qué te dice? Pues bueno, va a ser especial, lo recuerdo con mucho cariño. El año pasado pues vivimos momentos complicados, vivimos momentos felices y bueno, al final un lugar que acumula tantos, tantos sentimientos siempre es especial volver. Veréis que pronto la Tierra estará otra vez muy feliz.